Vamos a hacer una actividad de HCP que se llama arrastrar y soltar. Es decir, arrastrar un texto o una imagen sobre otra imagen. En este caso, chámase en inglés drag and drop. Cuando seleccionamos esta actividad, los pasos son los siguientes. O primero, ponéis el nombre que vaya a aparecer en la virtual. Por ejemplo, este. Seleccionar una imagen de nuestro equipo. Y a partir de ahí, ir a un segundo paso. No que tenemos que crear en primer lugar las zonas de arrastre, las zonas de solta. Esas zonas de solta tienen un nombre que estimemos oportuno. Son totalmente editables porque podemos modificarlas en tamaño. Vamos a crear otra zona de arrastre llamada fume. Y otra llamada río. Como ejemplo, pues nos sirve. O segundo paso sería crear los diferentes textos que tenemos que arrastrar. Creamos el texto fume y aquí seleccionamos las zonas sobre las cuales se puede soltar. Podemos hacer que se sea soltable sobre cualquiera de estas zonas o hacer una actividad sin error. En ese caso, seleccionar únicamente fume. Como queremos que esta actividad pues, le permita cometer errores, pues seleccionamos todas las zonas. Esta palabra es totalmente editable también, o tamaño. Segundo texto sería pues, chemineas, que también es arrastrable a cualquiera de las zonas. Y quedaríamos por añadir río, que también es arrastrable a cualquiera zona. Ahora, el tercer paso sería decirle a H5P cuál es la respuesta correcta para cada zona de solta. Vale, pues en este caso, chimenea, marcamos y seleccionamos cuál es la correcta, pues la correcta es chimeneas. En esta, editamos y la correcta es fume. En esta, marcamos y la correcta sería río. Por lo tanto, los tres pasos son crear las zonas de solta, crear las palabras arrastrables y por último, en cada zona de solta, volver a marcar cale a respuesta correcta. Si engadimos imaxes, pues sería o mesmo, seleccionar unha imaxe do noso equipo. Unha vez seleccionada, marcar sobre que zona sería arrastrable. E o último paso, pois sería igualmente marcar cal sería a imaxe correcta asociada a cada zona de arrastre. Esta actividade, unha vez rematada, pois quedaría deste xeito. Vemos que fume podemos arrastrar a calquera das tres, seleccionamos. Aquí vou cometer un erro para ver a reacción do programa cando se cometen erros. E río que é arrastrable, pois tamén sobre esta zona. Vemos como marca os acertos e como marca os erros. Puntúa cero porque os erros contan en negativo.